Bere ondoan dago Josean González, laugarren tallerrekoa. Le voy a pasar a Josean, que nos va a hablar sobre el cuarto taller, que fue la DBHO. Bueno, en el taller en el que yo participé también estaban representadas las experiencias de la transición al mundo del trabajo. Y ahí Sigor nos dio las pinceladas, ¿no?, de cómo a través de Gureak estas personas, ¿no?, jóvenes que ya terminan la formación, pueden insertarse en el mundo laboral a través de diferentes formas y medios, ¿no? Tuvimos la perspectiva de Nacho desde la investigación y la universidad, ¿no?, que ponía un poco el acento en cómo está esta situación de la transición a la vida adulta en el momento presente, ¿no? Y luego la experiencia concreta de cómo se está trabajando desde un programa de aprendizaje de tareas, que sería el momento en el que ya jóvenes con necesidades educativas especiales vinculadas a discapacidad intelectual, pues un poco afrontan esa última etapa de su formación. Es enseñanza posobligatoria y es ese último momento que tienen formal, ¿no?, desde lo que son los servicios educativos, y a partir de ahí ya, bueno, un poco pues entrarían ya en eso que estamos llamando pues el tránsito a la vida adulta, ¿no?, a través de diferentes recursos, como puede ser bien el mundo del empleo o continuando la formación o muchas veces quedándose en casa, ¿no?, al calor de la familia. Y había algunas ideas fuerza que sí que salían, que quisimos compartir, ¿no? En primer lugar, el señalar, ¿no?, que las aulas de tareas son el contexto natural para acompañar a la vida, para acompañar en ese tránsito a la vida adulta de estos jóvenes chicos y chicas con discapacidad intelectual, ¿no? Hay una imagen bonita que se comentaba, ¿no?, de que a cada pantorrilla le corresponde un pantalón, ¿no? Y eso quiere decir que ni todos tenemos las mismas piernas, ni tenemos la misma largura, ni la misma anchura, ni nos gustan las mismas prendas, ¿no? Y esa imagen también nos tiene que llevar a esa idea que ha salido de una educación personalizada, que tiene que ser real, de la que no tendríamos que solamente que hablar, sino que la tenemos que demostrar, ¿no? ¿Cómo la demostramos? Pues estableciendo itinerarios educativos flexibles, estableciendo planes de trabajo y de tránsito individual y siempre personalizado. Y eso, pues, es el camino que tenemos que recorrer, ¿no? Y además tenemos que tener en cuenta que hay una serie de indicadores que nos hablan de calidad de vida adulta. Estamos hablando de bienestar emocional, de bienestar físico, de bienestar material, desarrollo personal, relaciones interpersonales, autonomía, inclusión social, derechos. Y esto no se puede dejar en esa etapa formativa, en esa etapa educativa, donde estos jóvenes siguen desarrollándose como chicos y como chicas, como adolescentes, como personas que transitan en un mundo de emociones y de situaciones que les tienen que garantizar que estos indicadores de calidad de vida adulta también se experimentan en esa fase, ¿no?, de su formación. Y, cómo no, la comunidad. Hay que sacarle jugo, hay que exprimir los recursos. La comunidad, escuela, comunidad, familia, participación, recursos comunitarios. Bueno, todo esto se da la mano, ¿no? Participación. Qué palabra, ¿no?, con mayúsculas. Participación en la comunidad educativa, tener voz, influir, decidir, aportar a la mejora del sistema, que se les escuche entre iguales y con los demás, que puedan tener esa oportunidad de dar visión y de cómo quieren también vivir ellos en una sociedad más justa, más equitativa, ¿no? Este momento es clave para que aprendan a quererse, para que su autoestima esté en lo más alto, para que los profesionales tengamos las más altas expectativas y seamos capaces de transmitirles que ellos también, que estos chicos y que estas chicas deben también tener altas expectativas de sus capacidades, de sus posibilidades, de sus niveles de desarrollo, y que
luchen por ellos. Y a las familias lo mismo, las familias sois el acicate que tenemos los profesionales para seguir en esta línea. Y entonces, aunque a veces no nos guste, os tendremos que escuchar vuestras quejas, vuestras recriminaciones, y tenéis la obligación, no solamente el derecho, tenéis la obligación también de hacérnoslas llegar, ¿no? Y por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de escucharlas. No todo vale. Muchas veces se piensa que como este alumnado, pues es un alumnado que se acomoda, que es agradecido, que se siente feliz cuando se encuentra atendido y que entonces, pues todo puede servir. Pues no es así. Necesitamos buenos recursos, necesitamos medios adecuados. Es verdad que tendremos que saber rentabilizarlo todo ello, ¿no? Pero que no nos vale cualquier cosa, que tenemos que ser exigentes en los medios y en las formas de hacer con ellos y con ellas. Hay un momento en donde estos procesos de transición a la vida adulta nos demuestran que al término de los mismos surge ese momento de la verdad y aparecen las contradicciones del sistema. ¿Y ahora qué pasa cuando terminan la formación? ¿De qué inserción laboral hablamos? ¿Dónde les estamos metiendo? ¿Tienen oportunidades? ¿No las tienen? ¿Qué está ocurriendo? Ahí aparecen las contradicciones. Entonces, sí que salía otra reflexión, ¿no? De la inserción sociolaboral es muy importante, pero no podemos dejar de olvidar que es que este marco está cambiando. Los jóvenes universitarios, los jóvenes que hacen los grados superiores, ya no se insertan tan rápidamente al mundo laboral. Hay que seguir formándose. Sin embargo, con nuestros jóvenes, la formación parece que se acaba a los 20 años. A los 21, si estiramos un poco el sistema. ¿Les estamos pidiendo que a los 21 se inserten al mercado laboral cuando no hay trabajo? ¿O cuando el trabajo está condicionado por una clave concreta de inserción en centros especiales de empleo? ¿Y por qué no estiramos un poco más? ¿Por qué no desde las competencias transversales seguimos formándonos, seguimos dándoles oportunidades para que continúen en ese crecimiento, en esa madurez, ¿no? Era otra idea que estaba de fondo. Aun reconociendo que el objetivo de la formación es la inserción sociolaboral, porque ¿para qué les preparamos? Para una vida adulta, activa en la comunidad. Y no se nos puede olvidar que la participación activa pasa por el derecho al trabajo. No solamente, también por la vida independiente. Y entonces, todo esto son retos que tenemos que ir percibiendo, tenemos que ir preparando con las familias, con estos chicos y con estas chicas, partiendo de sus deseos, de sus expectativas, partiendo de itinerarios personalizados hacia el mundo del trabajo. Y entonces decíamos, ¿qué podemos acentuar? ¿Y qué podemos acentuar en el camino? Porque estamos hablando de etapa educativa todavía, ¿no? Y decíamos, ¿qué importancia tienen los equipos directivos? Tienen que ser motores y dinamizadores que apuesten, que empujen, que estimulen proyectos y equipos educativos vinculados a las necesidades educativas especiales. Y si esto no está recogido dentro de los planes de centro, pues difícilmente vamos a llegar a objetivos, iba a decir pretenciosos, no, los que se merecen nuestros chicos y nuestras chicas. Qué importante es en esta fase que estén ya ubicados estos procesos con la formación profesional, porque la formación profesional es la que ubica al alumnado en una inserción de trabajo futura. No podemos encontrar cualquier contexto educativo. Este es el adecuado, el idóneo. Sin olvidar lo que decíamos, participación de familias, de jóvenes, con planificación centrada en la persona y hacia la autodidacción. O sea, tienes que ir terminando, ¿eh? Termino, pero con una clave que algunas personas de la mesa nos planteaban. ¿Qué pasa con todos estos chicos y chicas jóvenes que se están quedando en la cuneta? Porque eso ayer salía en la conversación. ¿Y qué hacemos con todas estas personas que el sistema no los quiere, que se quedan fuera? Y entonces, ¿qué respuesta les podemos dar? Y decimos, pues un reto grande lo tiene la formación profesional. Afortunadamente hemos metido la formación profesional básica como primera etapa del sistema de la formación profesional. Desde ahí tenemos que empujar, tenemos que obligar a que se les acoja, a que se les atienda y a que también ahí la enseñanza sea diversa y de calidad. Pasando. Arco de ti.